está haciendo así? No sé, ¿qué hace por este sector? José Luis está así. Ponerme, está así. José Luis está como dando señas. Y él sabe lo que está diciendo. A la cámara. Bueno, me ha gustado esta noticia. Me ha gustado. Pues la segunda que te traigo, os traigo... No, pero a mí ya no me mires. Mira, porque después... Mira lo que pasa cuando a mí me miras. Te miro y me dices que me lo dedicas. ¿Qué dices? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¿Cómo se está poniendo esto? Eso lo digo a alguien. Eso lo digo a alguien. Esto es tremendo. A ver. Ay, Horacio, vamos a partir todavía. Por vamos favor. A ponernos serios porque yo no puedo seguir presentando el programa. Yo no puedo seguir presentando el programa si hay un tío al lado mío que está con una pajarita. Bueno, segunda noticia de increíble pero cierto. Esta va dedicada, Juan, esta va dedicada. No, Juan, este, dime, el número. El 4. 1, 2, 3 y 4. Te ha tocado esta. El gusano. Eres feo y asqueroso. Eso ya lo sabía yo sin jugar. Señoras y señores, por favor. Un poco, de seriedad. Poco de seriedad. Por favor. Venga, segunda noticia, segunda. Increíble pero cierto. El departamento de policía de Polonia hace el ridículo. ¿Y eso? Os lo voy a explicar. La pericia y capacidad de la policía de Polonia quedaron en duda esta semana después de haberse dado a conocer por el propio departamento policial una foto de un sospechoso al asalto de un banco. ¿Qué ha quedado? Ha quedado en ridículo porque han puesto la foto del sospechoso al atraco de un banco. ¿Y por qué han quedado en ridículo? Vamos a ver la foto. Dos dibujitos. ¿Pero qué foto es, hombre? Escucha, bueno. ¿Eso es un pulpo? Eso es una recreación, pero es que la foto que han puesto del hombre llevaba pasamontañas. Ah. Entonces, claro. ¿Y cómo, cómo le van a averiguar quién era? Con pasamontañas. Claro, pues mira, la cuestionada imagen solo permite distinguir los ojos marrones del supuesto delincuente ya que aparece enmascarado. El ladrón se mantuvo enmascarado durante todo el asalto. Se excusó Thomas Stawarski. Vocero de la... Hostia, vocero, tío. Vocero. ¿Por qué no le das al traductor del Google? Claro. Vocero quiere decir... El que da la voz. Vocero es el... Cero. ¡Cuidado! No, escucha. ¡Vocero! Vocero es... El noticiario. No, noticiario no. ¿El qué? El vocero es el que habla por la familia. El que tiene la familia. Es el portavoz. El portavoz. Muy bien, muy bien. Ahí. Portavoz. ¿Ves cómo al final tiene más inteligencia sí, de la que parece? Va a ser que claro. Sí. Pues se llama vocero en polaco. Vocero. La imagen que difundimos fue la mejor que nuestros expertos pudieron componer. A ver. No, no, si ya lo has visto. Ah, eso era. Pero si es un cómic, Rafa. Señoras pero y señores. No tiene una foto real de la noticia. Voy a hablar con el director de esta cadena que te prohíba beber antes del programa. Me he comido un bocadillo con la pared. Qué rico. Qué rico está. Bueno, está sudando. Esa era la segunda noticia increíble pero cierta. Pero tenemos más. Yo lo que pregunto una cosa. Esto es un caso parecido a uno que ocurrió aquí en Lepe también. Que fue muy famoso hace. Explícanos. Esto, bueno, espera un momento. La cadena. Esto se ve ya en Huelva. Sí, sí, sí. Entonces no era en Lepe. No, no era en Lepe. Llegamos, no. Era en Almendralejo, que en Badajoz. Era en Almendralejo, sí. Vale. Que por cierto, el zoo de Almendralejo la han ampliado, que lo sabéis, ¿no? No, no lo sabía. Que han vallado el pueblo entero. Ay, ay, ay. Que no. Saludos para los de Almendralejo, que nos ven también. Que hubo hace tiempo un control policial, había un control de policial de carretera y llegó un tío con el coche y preguntó al policía y dice, oiga, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y cogieron y lo detuvieron. ¿Por qué? Llevaba el tío todavía la media remangada aquí arriba y había un control de policía porque acababan de atracar un banco. Eso es verídico. No, no, eso es verídico. ¿Sí? Además, olvidado al chaval. Yo no traigo fotos, pero las hay. Búscalo en internet que las a hay. A ver las islas. Voy a buscar fotos. No voy a por la tercera noticia. Venga. Esta noticia nos va a gustar mucho, sobre todo a Juan, a mí, a ti. ¿Sí? Sí. Venga. Señores y señores, venden licor previamente derramado en pechos femeninos. ¿Cómo? Increíble, pero cierto. ¿Pero en qué envase viene? ¿Cuál es el envase? Venden el licor. ¡Escúchame! ¡Escúchame! Parece mi suegra, te precipitas. No me dejas explicarme. Un saludo para su suegra, que hace los años. Que hace los años mi suegro. Ah. Un beso para ella, que lo tiene que aguantar. La empresa alemana de licores G Spirit. Ah, G Spirit. Claro. ¿Quién no conoce la empresa alemana de licores G Spirit? Claro, ahí ya, para que ustedes sepan dónde está el punto G. Ha lanzado recientemente una línea de edición limitada de vodka, ron y whisky que antes de ser embotellada ha sido derramada por los generosos pechos de bellas señoritas. Es una gilipollez, pero cierto.
Tú mírate. Escúchame, este nuevo producto premium... Las erosiones que tienen que tener las mujeres de Charlie, venga y venga licor ahí. Tengo fotos. ¿Tenemos fotos? Cállate, cállate. Pero escúchame primero. Venga, acaba. Este nuevo producto premium ha sorprendido a los consumidores de alcohol que buscaban algo verdaderamente caliente en las góndolas y que por solo... ¿Y por qué góndola? Es que yo no entiendo. En la góndola. Y que por solo $150 podrán beber un licor que ha pasado previamente por la piel de Alexa Vargas, modelo de Playboy, por ejemplo, una de las tres modelos seleccionadas para esta bebida. Es que ya no saben qué inventar, ¿eh? La verdad es que todavía, pero esto es lo mejor que me ha gustado a mí de la noticia, ¿eh? A ver. Todavía no está claro cómo hacen para embotellar la bebida después de haber completado su viaje por el cuerpo desnudo de la señorita. Claro. Pues tendrán que ponerle un sorbete en el ombligo porque si la tía se... Eso va todo canalizado, va canalizado. Si va a dejar un embudo... Sí. Bueno, a lo mejor el pezón hace salto y ahí es donde ponen la botella. Lo averiguaremos, pero os traigo fotos. Ah, pues entonces ilustra, ¿no? Ilustra, ¿no? Vamos a verlo. Ahí la tenemos. O sea, la señorita echándose el vino. Pero no se ve nada. Nada, mira los pechotes ahí, ¿no? Esos son dos limones. Que no son dos limones. Que no. Ni eso. No, no, no. Ni limones ni tampoco. Eso. Ni limones tampoco. Bueno, esta, yo creo esta que esta noticia yo creo que te la han vendido como... No, no, no. Yo soy de las personas que contrasta las noticias. ¿Lo sabes tú? Está contrastada. Está contrastada. ¿Cómo contrastada está la cuarta noticia? Y esta... No te la puedo dedicar a Cristina porque le puede no, no, porque pues mira lo que sucede. A Juan es muy no, de la se la voy a dedicar a todas las mujeres que se masturban del mundo. No pasa nada. Que no pasa nada. Ha sido un placer estar con ustedes todos estos jueves. Sentimos mucho tener que dejar el programa. No se olviden ustedes que hay otros programas en la cadena. Escúchame, Rafa. Qué barbaridad. Vamos a decir. Es una cosa natural. Si es que traigo una noticia, que no pasa nada. Vamos a ver. A mí, ¿sabes qué rabia? Y ahora me voy a poner serio para hacer una crítica de estas cosas a mí. Estamos aquí de cachondeo, hemos dicho, bueno, unas cosas. Yo no tengo pero vamos idea. A ver, esto estará, la gente dirá, oh, no sé qué, que no lo vean los niños. Y los niños pueden ver el telediario a las 3 de la tarde, que sale gente matándose, gente disparando, y imágenes más desagradables que hablen más, de masturbación. Más que convencido, más convencido. Es que no lo, veo tan, no lo veo tan grave. Bueno, venga, vamos a la noticia. Lo malo es que yo no tengo nada que ver. El director de la cadena sí lo va a ver. Desde aquí un saludo a Canal Extremadura, Canal 3. Canal 30, que a partir de mañana busco trabajo. Busco trabajo a partir de mañana cuando me llamen. Bueno, mañana fiesta. Boda. De aquí al lunes. De aquí al lunes se ha olvidado. Tómate esta semana. Tómate esta semana. De aquí al lunes se ha olvidado. Bueno, venga, escúchame. Abren en Japón el primer bar solo para mujeres. Bueno, está bien. Punto suspensivo, que se masturben. Es que es increíble, pero cierto. Escúchame. La apertura. No he dicho nada. La apertura de este curioso bar responde a la necesidad de tratar un tema, el de la masturbación femenina, que al menos en Japón es tabú. Love Joule es el nombre de un nuevo bar que significa jaula del amor. Joule. Que tiene una característica curiosa, es solo para mujeres, pero no para cualquier mujer. Mira. Para mujeres que eso. Sí. La actriz porno japonesa Mayuka Mini. ¡Se llama como la galleta! ¿Cómo quién? ¿Cómo la galleta? Ahora cuando mueves la galleta te vas a acordar de ella. ¡Mayuka! ¡Qué bueno! Esto en directo. ¡Mamá, Mayuka! Esto en directo no se puede cortar. No, 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 esto es posible. Esto ya va sí, para adelante. Esto ya. Mayuka Mine, famosa en Japón, es una de las ilustres habituales y gracias a su presencia lo ha hecho muy popular. Muy popular. El bar se encuentra en el distrito de Shibuya, en Tokio, y cuenta con todo tipo de juguetitos para que hagan las delicias de las clientas. Sí, sí, sí. Tú vas allá a la barra y dices, ponme un dedo. Y dices, no, que sean dos. Se nos está yendo. Incluso los taburetes son ya especiales. La idea es que el bar sirva para que la mujer. ¡Cámbiame el sillín! Bueno, desde que abrieron este bar, todas las chicas le han quitado el sillín a la bicicleta. ¡Qué barbaridad! Pero esa noticia, ¿dónde la saca, José? Vamos pues a ponernos un poco en serio. Perdón a ustedes que tratemos este tipo de noticias, pero son bueno, noticias no pasa, reales. No, la no idea, reales. ¿Sabes por qué ha surgido esta idea en Japón? Para que sirva para que las mujeres hablen de este tema, de la masturbación, claro, sin ningún tipo de tabú. Por supuesto. Si habla,
Hablaban, habla poco, porque si tienen aquello lleno de cacharro. ¡Madre mía! ¡Qué orgullo! ¡Está llorando! ¡Uy, qué alegría! Pero lo mejor de todo esto es que tengo fotos. ¡Tengo fotos! No puedo verla, es que yo no me imagino. ¡Ahí, mírala! ¡Mírala! El bar del vicio femenino, ahí las tiene. ¿Dónde? ¡Ostras, qué contentas están! Y la del medio es la mayuca. ¡Qué alegría de bar, oye! ¡La estantería de la botella! ¡Todavía no una botella! ¡No! No había ni una. Ay, imagínate, entra en ese va y ve ese espectáculo allí. Bueno, señoras y señores, yo creo que esta noticia va a dar que hablar, sobre todo al director, al director de la cadena, que esperemos que hasta el lunes ya se le haya pasado. Sí, yo creo que el lunes sí, diga. Sí, tampoco no, todavía lo puedes arreglar, ¿eh? Igual si das una noticia bonita. Esperemos en la segunda parte hacerlo más serio, hacer una buena entrevista a esa guapísima Zaira que está ya por allí. Nos está preparada y que se le quite el cabreo, ¿no? Hombre, esperemos que sí. Así que la segunda parte. Una belleza, con señor nosotros. Director, mente fría, butanito, como que se llama usted. Perdona, no. Del bar del dedo. Que haremos una segunda parte espectacular. Una impresionante segunda parte, sí, señor. Se acabaron las noticias. No, hay una muy buena. Mejor. Mejor. Bueno. Lo bonito que es el amor. Hombre. El amor puede matar. Para terminar, tenía que hablar yo de amor. El amor es bonito. Bueno, pues fíjate, si hemos estado hablando de tontos en este programa, el que se comió las cucarachas, el pajarito y tal, que el que voy a contar ahora es como quiera. Si de estupideces anda el mundo sobrado, que no falte una más. Este loco y enamorado novio decidió darle una sorpresa a su novia enviándose por correo a sí mismo metido en una caja de cartón. Y casi la palma. ¿Qué os parece? Pero no va a abrir el regalo. Ya, cuando venga mi novio lo abriré. La sorpresa empezó a ir mal cuando la empresa encargada de enviar la caja se retrasó y estuvo a punto de morir asfixiado. Husen de Chokejin. Una ¿cómo? Chokejin. ¿Otro chino? Otro chino. Los chinos son raros. Sí. Al sur de China… Pero copian todos los americanos. Necesitó la ayuda de un amigo para que embalase la caja y la enviase. Es decir, que ya no es uno, sino dos locos. Cuando la caja llegase a la oficina donde trabaja la novia, otro amigo más, y ya van tres, sería el encargado de grabar en vídeo su reacción cuando descubriese la sorpresa, que casi es un novio muerto. Pero un giro al destino de la empresa de correos erró con la dirección a donde había ser entregada la caja y un envío de no más de 30 minutos se convirtió en 3 horas fatídicas. La caja no contenía demasiado aire en su interior y era demasiado gorda como para hacer un agujero desde dentro, por lo que el joven estuvo al borde de la muerte. Cuando abrieron la caja y vieron que estaba inconsciente, llamaron a los servicios médicos que lo tuvieron que reanimar con multitud de oxígeno. No creería que sería tan largo. ¿Sabes dónde enviaron la caja? Al bar. Al bar de la puerta. Y se lo comieron al hombre. Tú me metes ya allí en la caja y abren. Tengo fotos del hombre en la caja. Vamos a ver. Es que es impresionante lo que hay en el mundo. Ahí está el tonto de la caja. Ahí lo tienes. El caja. No, pues ahí tú no coges. ¿Otro? Mira, he puesto lo mismo. El caja. Más tonto que el cazón a manteca. ¿Qué pasa? ¿Qué? Es que es un refrán de estos. Que gasta el escribir con el… ¿Pero qué es lo que había en la caja? El doctor, tío, ¿no? Se mandó a seguir. No hemos visto nada, porque nos ha dicho que lo de la frase, no hemos puesto a leer la frase y no hemos visto lo de la caja, ¿no? Sí, es que ahí dentro había un tío. Ponernos otra vez la foto. Que veamos la foto. Sí, había un tío. Estaba el tonto. Vamos, estaba el tonto. Hola. No, sí, sí. Ahí está, míralo. No, ve ahí doblado. Es verdad, no, ha puesto el caja y le ha puesto las comillas y la coma después, pero ha puesto lo mismo después. Curiosísimas noticias que nos ha traído hoy José Luis Leo. En su… ¿Cómo hoy, está, pijamito, hoy? Hoy el tío ha venido sembrado, macho. Hoy vengo yo. Mañana estoy de cumpleaños y vengo y me voy a poner la gafa. Mañana está de… Guapa, mañana voy a servilleta. Servilleta prendida. Qué buen suegro tiene. Bueno, nos vamos a ir con las noticias políticamente incorrectas, muy rápidamente. La parte seria. La parte seria. Y enseguida tenemos con nosotros a Zaira, esa magnífica… Y genísimo es, que también viene ese estupendo pianista con ella, que no viene sola. No, hombre, como tú solo te fijas en las mujeres. Anda, coño. Tiene un hombre también, que no lo ves. No lo había visto. Hola, Genu. Bueno, vamos a irnos con las noticias políticamente incorrectas. Vamos a ver, Rafa. Llevamos bien el programa hoy. ¿Para qué hablar de política? Sí, porque hay que hablar de ella. Porque es que… Un saludo a todos los políticos del… Y por… se me olvidaba.